Ya estamos. Listo. Tres, dos, uno. Dos, ya estamos uno. Al aire. Ya. Avisad si estamos al aire. Ya estamos al aire, ¿estamos? Claro que sí. Ay, carajo, yo sacando la comida de los dientes y venir al aire. ¡Ay! ¿Qué tal? Suban, ¿qué tal? Suban sus volúmenes también, eso es importante. Iván, tú estabas un poco bajito el anterior, así que suben el volumen a tu teléfono. No, pero mi o sea, el volumen de mi teléfono no depende el volumen en el que yo salga, pues. El volumen de mi teléfono solamente tiene que ver con el volumen que yo escuche. ¿En serio? Pero por si acaso, subile, igual, subile, subile. No, sí, sí. Está al máximo. Ah, ya, muy bien, ok, perfecto. Bien. Dale, ya estamos al aire. ¿Cómo ¿no? están? ¿Ya estamos al aire? Buenas noches. Es un gusto. Ya estamos al Hola. Aire, hace 50 segundos que estamos al aire. Muy bien. Discutiendo como si no estuviéramos al aire todavía. Bien, hola, pues qué gusto, ¿cómo anda hola. Cris? Hola, todo bien. Para que la gente no reclame, la Cris hoy no está con su gorrito de casera. A mí me gustaba su gorrito de casera, la primera transmisión generó polémica. Te dijeron que no, que... Sí, el gorro de la polémica. Qué mala onda que aparezcas con gorro. Y a mí me gustaba la gorrita, pero bueno, para variar, dijo, hoy día aparezco sin gorrito. Sin gorrita. Mi frente parece un avión puede aterrizar en mi frente. eres muy inteligente. Dice que cuando tienes la frente amplia es que es mucha inteligencia. ¡No es cierto! No, parece piolín. ¿Piolín? ¡Ay, tampoco! Oye, chicas, qué placer. Qué pero placer. Bueno, ya. En esta segunda transmisión, esperemos tener la mitad del éxito que tuvimos la primera, digo, en materia de gente conectada. Siempre la primera como que genera muchísimo más expectativa que la segunda, ¿no? Y a veces como que la segunda cuesta un poco levantar, pero por eso hemos seleccionado una temática muy bonita, unos tópicos bastante bonitos. Hoy va a ser, señoras y señores, noche de repechajes de el anecdotario. Hoy noche de anecdotario. Sí, wow, sí. Yo. Noche oye, de anecdotario. Tú dices que la primera transmisión habrá sido suerte de principiante, porque hemos llegado como a 1,000 en el mejor momento de la transmisión llegamos a 1,700 personas. 1,800. Bueno, que hoy pasemos de ligeramente de 1,000, yo estoy chocho. Eso tiene que ser, ¿no? Nuestra media. ¿Y cómo vamos, Pedro? ¿Hasta ahora cómo vamos? No, estamos bajitos. En este momento vamos por 800 ya conectados, chicos. ¡Ah! ¡Ah! No estamos mal. ¡Interesante! Estamos cerca de la... Y para todos los que ya están conectados deben ser distribuidores de contenido, ya saben, compartir nuestra transmisión en todos sus grupos. En el grupo de tejido, en el grupo de crochet, en el de la bomba de subastas, de Panda... En el de la 16, autos 16 de julio. No autos sé qué chutos, autos chutos. No, ¿cómo que autos chutos, Cris? Sí. Todo sirve. Para empezar. ¿En su grupo, en su grupo triple X también? todo suma. Chicas, a ver, para empezar, ¿esta noche se van a tomar alguito? Sí, sí. ¿Y Isela, qué vas a tomar tú? Ah. ¡Oh! Ah, pero ya estabas con el chupe, vos. Eso ya está con... ¡No! ¡Esperá, Isela! ¡No! ¡Esperanos un poco! ¿No te puede servir? ¿Qué es eso? ¿Es Fernet? Voy a... No, es que es poquito porque quiero probar. Es un licor de menta y no sé si debo mezclarlo con agua o lo tomo purito. ¡No pero mames! Voy a ¡es un lix! Proba. Licor de menta. A ver, voy a probar. Oye, brindemos por nuestro segundo live con todos. A ver, aprovechemos. ¿Tú qué vas a tomar, Iván? Yo voy a tomar un brandy. Me... ¡Oh! ¡Qué nice! Es el brandy para entrar en calor. ¡Calor! ¡Qué buena canción! Así que yo voy a abrir una cerveza. Es un brandy Napoleón. Buenísimo. Un brandy Napoleón. Jaime, pasame mi coñac. No, este no es coñac. El brandy es lo mismo, ¿no? Pero coñac es... En realidad es una marca francesa también, pero del pueblo de Cognac, ¿no? Entonces nadie más puede utilizar esa marca de brandy, ¿no es cierto? Brandy Cognac. Entonces viene de un pueblito que se llama Cognac en Francia. Entonces nadie más puede utilizar. Este es francés, pero no es Cognac. Cognac es la procedencia.
es brandy igual que el coñac, o sea, un quilombo total. Pero igual ya me enredé. Sí, señor. Bueno, oigan, ya hicimos el brindis, ¿no? Saludo, a ver. A ver si es tomable esa mentita. Va, perfecto. Ah, sí, amiga. La chelita. Pensé que es un lix, no mames, chela. ¿Cómo que lix? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya no estamos para un poco más y me dices, ¿has abierto tu vino de caja recero, digamos? En nuestras épocas era pampeño eso. Pampeño, puto, pampeño. No, ¿te acuerdas del de la caja? Había una caja que era sabor a caja, de verdad, cartón, era resero. Que para lo ahora, lo que ahora es Lix, hace años era el resero. En los 80. Exactamente, la década de los 80. Ay, carajo. No, yo no he llegado a ese level. Bien, licorcito de menta, muy bien. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah, bueno! Te vas a soplar la botella con Radi, creo. No. Esto es para degustar, para una copita, digamos, ¿no? Dos, tal vez. Dos, ya, máximo. Bueno, chicas, a ver, antes de que la gente empiece a escribirnos y sugerirnos un poco, hoy es noche de anecdotario y vamos a empezar por las anécdotas que propusimos que o no salieron o por el tema del tiempo, no pudimos contarlas bien, ¿no? Yo he anotado tres. Y a ver qué han anotado ustedes. ¿Les parece bien? ¿Por cuál quieren empezar? Ok. Dale. Ahí están algunos. Noel Lucio dice, ¿y dónde queda la chichita? El próximo miércoles. ¿La chicha? ¿Dónde carajo voy a sacar chicha, brother? Oye, pero ya venden en el supermercado, hay que comprar. No, no me gusta mucho ¿chicha? La chicha. No, es rica la chicha, pero no es para la noche, ¿me entiendes? Eso es para una peña, un par de chocos de chicha, digamos, una tarde calurosa, ¿me entiendes? En la noche. Bueno, eso chicha. Sí. No. Bueno, clases de chupa, dice mi amigo que está ahí con nosotros. Javier Crespo, salud, estoy con tu tumita. Debe estar en Cuchara. Sí, hemos pasado de los 1300, me dice Mauricio, me acaba de mandar un mensajito. Y Mauricio, sí, 1300 y subiendo. Yo, wow, muchas gracias. Gracias, muchachos. Estamos subiendo, de verdad. Saludos desde la Metro Sud de Bolivia en Villazón, Fabianita Ampuero. Villazón, gracias. La Metro es un medio de comunicación, seguramente. Sí, una radio. Bueno, oye, Antonio Requena dice, buenas noches, chicos. Qué gusto, felicidades. Gracias, Antonito Requena. Samuel Denis Morales dice, cuidado la Cris con la... ¿Con la qué? Con la chela. Con la pechuga. ¡No! ¡Para nada! ¿Cómo que para nada? Es más suave en todo caso para mí la chela. No creas, ¿eh? La chela es suave, tomable y todo. Yo soy traicionerita también. Salud seco, vacío, volteado. No. Con glamour, por favor. Con estilo. Yo voy a hablar de una anécdota que a propósito tiene que ver con eso. No sé si del volteado, pero sí voy a contar una anécdota donde me han tabaqueado, por ejemplo. ¿Sí? No, ay, sí, en realidad esos amigos. No, es una amiga, nos han tabaqueado. Es que uno no, yo realmente no sabía las habilidades de ayacucheña que tenía esta muchacha, digamos, ¿no? Sí, pueblo, carajo lindo, ¿no? Una maravilla, gente de vida, ¿no? Y era una de esas primeras veces que nos reunimos acá en la casa, en la casa mía. El primer año nuevo fue. Era el primer año nuevo, no sé cómo era el tema, pero no era año nuevo. Era el primer año nuevo. Era una parrilladita que nos hicimos después de una obra de teatro, me parece. Y nada, pues, y la Cristina, che, era tímida la Cristina, ¿no? Pero se ponía un par de tragos y ya, empezó a enseñarnos juegos, che. Empezó a enseñarnos juegos por aquí, por allá. Y uno de esos juegos era, digamos, poner encima del vaso del traguito que nos estábamos tomando, no sé qué era, ponía una... Lleno, tenía que estar lleno. Tenía que estar, claro, y claro, había una servilleta. Y encima de la servilleta ponía una moneda. Entonces, con un cigarro, uno tenía que hacerle perforaciones hasta que caiga la moneda, ¿no es cierto? Entonces,
tú perforabas uno, perforabas dos, ya. Después de 40 perforaciones, evidentemente la moneda ya estaba endeble, ya no había dónde perforar y cualquier perforación se hacía que se caiga la moneda. Era una suerte de Jenga, pero con quemadura de pucho, ¿no? Y en ese afán, evidentemente, no, pues el trago y el que perdía y el que hacía caer la moneda... bebía todo. El trago. Pero no jodas, ya estabas mega tabaqueada esa huevada. Al fondo era negro, ¿te acuerdas, Iván? Era negro al fondo del vaso. No, no. Y era un asco. Carajo. Te pasaste. Y le toca a la Isela Conrad. ¿Para qué? Ya estaba entre San Juan y Mendoza. No, era fatal, de verdad. Nunca me voy a olvidar de ver esa noche estabanqueada es épica, de verdad. Sí. Oye, ¿y el día siguiente qué tal la resaca del día siguiente? Bueno, el mismo día. Brutal. Dos días ha debido durar esa. De verdad, dos días. Volveremos a esas andadas, chicas. Salud, por eso solamente salud. Salud. María Copa, gracias por compartido. Buenas noches, chicos. Gracias por compartirnos. Gracias por ser nuestra distribuidora de contenido. Compartan, por favor, nuestra transmisión. Eugi dice, hola Isela, Iván, soy de Potosí. Tuve el gusto de conocerlos en el salón de Doña Patti. New look, mi nombre es igual Patricia. Hola, Pati. Hola, Pati. Gracias. Gracias por la buena onda, por estar chequeando esta transmisión. De todo corazón, muchas gracias. Che, otra de las anécdotas que yo he notado, y a ver si ustedes van aportando con algunas otras, le hablo a la gente. Yo, de verdad, a ver, cuando se entró un perro a la escena. ¿A escena? A escena. Lo que no me acuerdo si era Oruro, Sucre o Potosí, no me acuerdo, eso sí, pero se entra un perro en plena escena, se entra un perro, no sabes, y ¿sabes quiénes estaban en escena? Estaba la Nata y el Chat, haciendo su escena y todo, era Divorcio Divino Tesoro, ¿ya? Y te acuerdas, dice, de que de repente aparece un perro en escena y nosotros estábamos ahí atrás como que cenando. Detrás de bambalinas, digamos, ¿no? Sí, nos trajeron algo de comer. Nosotros estábamos comiendo porque estaban en el acto, duraba como 25, 30 minutos. Mientras nosotros estábamos cenando detrás de bambalinas, mientras el Chato y la Nata estaban en escena. Y de repente entra la Paola Medina, creo que era, entra así a sus blancas de sus historias. ¡Ay, un perro se ha entrado a la escena del Chato! ¿Qué? ¡No mames! ¿Qué? Y vemos evidente, y ni siquiera era un perro chiquito, era grande el perro de mierda, era enorme, era una suerte de esos zorros manto negro, más o menos por ahí era el tema. Enorme. Grandote, si no había por cómo cambiar. ¿Pero cómo lo sacaron? No sabes, lo primero, digo, por eso destaco muchísimo la capacidad, digamos, de improvisación que tienen, que debe tener todo actor, para pasar ese momento. Porque tuvieron que improvisar para sacar. Un gran improvisador, pero la Nata puso la nota, porque el Chato como se quedó medio en blanco, y la Nata, o sea, y vos también, que le vienes con tu perro, ¿qué tal? Lo incluyó al perro en el diálogo, no había de otra. Pero la gente se dio cuenta de eso, se empezó a cagar de risa. Pero nosotros, no había cómo sacarlo al perro. Y a la Nata decía, ¡shu, perro! Decía, y nada, no salía el perro de mierda. Porque escuchaba la risa de la gente, el perro estaba viendo a la gente, veía las luces y todo ese tema. Nosotros, ¿qué carajo? ¡Oh! Y como nosotros estamos comiendo, empezamos a agarrar las presas de nuestra cena para atraer. ¡Para llamarlo! ¡Con tu pollo! ¡Aquí hay un pollo! ¡Toma! ¡Cachuchín! De mierda, no salía, che, no salía hasta que perro finalmente de que le tuvimos que lanzar un pedacito de pollo. Me parece, no sé quién fue, le lanzó un pedacito de pollo ahí cerquita, eso recién lo notó, se acercó, lo comió y listo, ¿no? Vino. A nosotros, listo. Lo sacamos al perro de cena, ¿no? Con nuestra cena. Todos a darle. Y el cabrón del perro de mierda, o sea, comió toda nuestra cena y se puso a ladrar. Por la mierda.
Callaste, y era grande, ni siquiera era un perro chiquito, era un perro grande. ¿Eh? Era grande el perro, ¿te acuerdas? Ni siquiera era chiquito, era un perro grande. No, claro. Era enorme. Oye, pero al final la escena terminó con el perro. No, ¿o lo lograron sacar? No, bueno, como te digo, lo logramos sacar, pero el otro problema era que se puso a ladrar, porque quería más comida el huevón, entonces ladraba, y compró el grande, se escuchaba, pues los desconcentraba a todos. Y no sé dónde carajo salió el perro, justo, digamos, ahí atrás de Bambalina, no sé cómo fue. De esas ¿no habrá sido el perrito del Sereno del Teatro? ¿Eh? El perro del Sereno del Teatro, pues. El cuidador o algo así. No, nada que ver. Este era un perro de la calle. Perro de la calle que se entró y bueno, ¿no? Seguramente olfateando la cena que acababa de llegar para nosotros. No sé cómo fue, pero bueno. De esas cosas. Y claro, al día siguiente el comentario generalizado en los medios de donde estábamos era, ¿no es cierto? Sí, el acto de ayer de los chicos del elenco se vio interrumpido por el ingreso de un perro callejero. Era el comentario. Ahora, de verdad que la cabeza me falla. Esto, y eso no pasó hace mucho. No sé si pasó en Oruro, en Sucre o Potosí. En uno de los tres lugares fue. De esas cosas que pasan. Qué loco. Dentro de las sombras para reconciliar. Si ustedes se acuerdan de cuando me dejaron, para que vayamos avanzando, porque hay gente que está ahí ya sugiriendo algunas. Participando. Sí. Hay una que me parece que es para mí genial, ¿no? Para completar un poquito el tema este de las anécdotas teatrales, ¿no? Esta vez... ¿Cuál? ¿Te acuerdas que la Chimo estaba con mal de parto? Estaba con corre-corre. Está en... ¡Ay, no! ¿Vas a contar eso? ¡No! ¡No le hagas eso! ¡No! ¡Pero nunca salió! No. ¡Esta anécdota nunca salió en el programa! No, nunca, esta nunca salió. No, sí, nunca ganó. En la mañana, nos fuimos a comer, porque nos dijeron, allá detrás de la terminal hay unos ajís, un ají de carne, pero espectacular. ¿Te acuerdas o no, Ise? Sí, ¿no? Pero era muy picante. ¿Sabes qué? No, la verdad que imposible comer. Era rico, porque tú dices que tiene sazón, es súper delicioso. Pero era picante, y era incomible. Pero lo que pasa es que... Roja, o sea, negrita de roja, ¿no? Porque soy negrita, pero era más negrita con el aquí, de verdad. Lo que pasa es que tú no toleras el picante también, Ise. O sea, cuando tú me dices, está incomible, es que tampoco está tan picante, digamos, ¿no? Sí. O sea, sí, imagínate, yo estaba así, Imagínate la Chimo, que es peor todavía, nunca comió picante. Entonces le decía uno, pero ¿quieres? ¿Vas a probar? Sí, denme igual. Bueno, le dimos a la Chimo. Y claro, ese picante le relajó el estómago, ¿no? O sea, mucho picante a veces te genera, digamos, corre-corre. Y, claro. Y nada, en la noche seguía con corre-corre la pinche Chimo. Y de repente estábamos ahí en pleno acting, que ta, y cuacuá. Y no sé si era la, no sé qué obra era, pero... y esta sí era en Potosí, en el cuarto centenario de Potosí. Viene... y de repente la noto la Chimo con una carita ya rara, ¿no? Una carita de confundida, veía así, y algo le pasa, decía yo seguía el diálogo, que el teatro, la gente se reía, cuando de repente me doy la vuelta a un cacho, no sé, para darle un giro dramático a mi personaje, y luego, le quiero voltear la mirada a la Chimo, y no, ya no estaba la Chimo. ¿Y dónde carajo está la Chimo? Desapareció. Ay, de escena. Yo recuerdo que el baño era todavía en el primero o segundo piso. Era arriba, había que dar unas vueltas, porque el cuarto centenario es enorme para la gente que nos está viendo. ¿Cuántas personas en el teatro cuarto centenario? Casi 1,000 personas. Es enorme. Claro. Así que, no, pues la Chimo tuve que salir así, pero disparada, al baño, subir las gradas y qué sé yo, ¿no? Satisfacer su necesidad básica en ese momento y recién bajar. ¿Cuánto creen que pasó? Por lo bajo, yo le calculo, se tragó unos 3 minutos, pero por lo bajo. Yo estaba en escena. No, 3 minutos es poquito, yo creo que fue un poquito más. No, fue relativamente rápido, rápido. Pero 3 minutos en escena es como un minuto debajo del agua, ¿me entiendes? Es eterno, pues yo ya no sé cómo estirar el tema. Yo me acuerdo que empecé a llamar
por teléfono, qué sé yo, ya improvisaba la huevada, llamaba por teléfono, así, no me contesta esta, ¿dónde se ha ido? ¿Qué ta, ta, ta? Y qué sé yo, ya no sabía qué decir. Ya estaba tentado inclusive en decirle, señores, de verdad, yo dije, no, en este momento rompo la cuarta pared y les digo que ha surgido este imprevisto y que vamos a repetir la escena, porque no había más. Pues yo no tenía ningún argumento para seguir estirando más el tema, ¿no? Entonces, y ahí de repente... Que si faltando 5 segundos como para que ellos rompa la cuarta pared y les diga, amigos, mil disculpas, no puedo seguir improvisando sin mi compañera, y esto ha pasado. Faltando 5 segundos, cuando de repente tú que entres en escena la Chima. ¿Me has extrañado? Dice la boluda. Sí, me acuerdo, no, eso no sí es una anécdota terrible también. No había cómo retomar el diálogo, de dónde dónde lo dejamos, qué sé, pero... Nada, no, había que improvisar. Las cosas en vivo son así, ¿no? Cuando te pilla algún imprevisto, tienes que saber improvisar, cosa tal que la gente lo detecte lo menos posible. Si no, o no lo note mejor. O con suerte no lo nota, digamos, ¿no? Pero hay cosas que son inevitables. Esta, por ejemplo, yo sé que la mitad de la gente por lo menos se dio cuenta que algo pasaba. Se dio cuenta. Sí, no. Porque ya le estaba dando. Oye, en Potosí ha pasado, ¿era Potosí también o era en Oruro? No vamos a decir quién, pero una amiga que fue con nosotros del elenco llegó al hospital. Es otra anécdota terrible, ¿te acuerdas? Ah, que sí. Nos asustamos todos, estuvimos así. ¿Pero por qué? ¿Por beber? Por comer. Intoxicación alcohólica. No. Fue porque... Es que se habían juntado, pues, malmandados de los de Tramoya, el Rubico, salud, chicas. Se habían juntado y nosotros, yo ahí, uruguayo, ¿eh? O sea, yo no participé de esa cuestión, no sé quién más, estaba la Paula Belmonte también, tampoco participó. De los zanahorias, pues, que a veces nos reunimos en el... para celebrar una noche fantástica, porque volteamos taquilla, digamos, ¿no es cierto? Nos juntamos en uno de los cuartos y charlamos, y a veces tomamos un vinito, algo, unos chicos, sí, qué bien que nos ha ido, gran función, qué tal. Pero es un cacho, ¿no? Un cacho, y después, sí, hasta mañana, chicos, mañana tenemos también un poquito de prensa, hay función, sí, hasta mañana. Todos se van. Pero en este caso, esta que era, digamos, nuestra peinadora, se queda con los pesados. Se queda con los más pesados en el cuarto de, no sé si era el Rubico o de alguien, ¿no? Chato incluido. Se queda, no, habían amanecido. Nosotros que entrábamos en escena y hacíamos prensa al día siguiente, tenemos algunas invitaciones de algunos medios de comunicación, obviamente, ¿no? Pues teníamos que irnos a dormir, nos hemos ido a dormir, ¿no? Pero los que al día siguiente no hacían nada porque ya el teatro estaba armado, ¿me entiendes? La escenografía estaba armada. La gente de Tramoya no tenía por qué, ¿no? Claro, no tenía ningún compromiso. Y se han quedado, o sea, meterle caña, carajo, ahí toda la pinche noche. Al día siguiente, nuestra peinadora amanece con un chaki, hijo de su pinche madre, pero malísimo el chaki, duro. Y por curarse el chaki, se mete una píldora. No le hace nada, porque seguía borracha. Y se mete, a la media hora se mete otra píldora. Eso ya lo supimos después. ¿Ah? Alical, chaquitas. Otra cosa. No, con esto voy a reaccionar. Además, se agarra una taza de café tinto y le mete café más. ¿Me entiendes? Quería reaccionar rápido, cuando para reaccionar a una borrachera tienes que dormir, y es una cuestión de 2 o 3 horas de dormir. Pero ella no, pues según ella, no, tengo que reaccionar en este momento. Y se mete pastilla. Cerca de paso. Y no sé cuántas pastillas le pone, y al final se entra a la ducha. Ducha caliente, con una ducha para reaccionar. Listo. ¿Para qué? ¿No? Al hospital. Le ha dado una ¿cómo se llama? Pues una intoxicación medicamentosa. A la Cruz Roja, carajo. No podíamos creer. Nosotros ya estábamos cenando, no sé cómo era el tema, y nos dicen, che, la crisis está en la Cruz Roja. ¿Qué está haciendo la Cruz Roja? Escena Cruz Roja, porque la han llevado. No, ¿ah? No dijo nunca Cris Flores. No. Cris Flores. Claro, no. Tiene. Y claro, nosotros ahí la vamos a visitar a la Cruz Roja en la cama con suero, me cago.
Loco, claro. Pero no ha sido necesariamente la borrachera, sino que el tema de querer pasar la borrachera, una cosa, otra cosa, otra cosa, no sé cuántas píldoras le pone, obviamente, pues la ha fulminado mal, la combinación de las huevadas que se ha metido los menjujes, la fulminó a la pobre. Y nosotros en la noche, después de la función, a ir a visitarla a la Cruz Roja. Se tiene que quedar en observación hasta mañana. Ay, la mierda. Listo. Al día siguiente, ya, la aventura. Todo el mundo la cargaba a la pobre. Salud por ella. La queremos. Salud. A su salud. Podríamos hacer un libro del anecdotario del manual de la mala conducta del elenco con cada cosa que ha pasado. Muchísimo. Ay, nada, bastante. Tomo uno, tomo dos, tomo tres. ¿Qué? El Cruz Candelaria dice, Laura, disculpa la pregunta, ¿estás soltera? Digo, ya que siempre estuve enamorado de esto vamos a dejar para el sector de las preguntas, ¿ya? Dale, ¿cuál? Claro, vamos a tener okay. Sector de las preguntas. ¿Hoy vamos a tener sector de las preguntas o no? Sí. También, no, lo que quisiera es que vayan señalando algunas anécdotas que hayan escuchado que no las hayamos contado bien o algo parecido. Como, ¿se acuerdan del pollo al azúcar? Esa es. ¡Ay, sí, el pasanacu de la DOC! Chicos, ¿dónde estás? A esa anécdota del Jacob y el pollo con azúcar. ¿Al azúcar? Hola, chicos y chicas, qué bueno verlos por este medio. Soy un académico de corazón que los saluda. Respondan, pues, bueno, para todos, en realidad. Es complicado que podamos leer todos los mensajes. Vamos a tener bloquecitos para leerlos, pero mientras tanto, nosotros vamos hablando, vamos a colocar, como ustedes están viendo, los mensajes ahí en pie de página para que la gente lo vea, y nosotros también los estamos leyendo, así que no se preocupen, y el que necesite respuesta lo vamos a hacer, ¿ok? Ya, solamente para ir un poco haciendo pauta de cómo es esto, ¿no? Es importante, van a ir apareciendo los mensajitos ahí. Exactamente, muchas gracias. ¿Qué dice? ¿Qué pasó, Cris? Un minuto. ¿Qué pasó? ¿Ya estás en pelo? Voy a verle a la luz. Un segundo. Dale. Segundo. ¿Cómo? ¡No! No, la voy a chequear a la luz. Está. Un segundo. Dale. Ya. Pasó el segundo. Ya, vuelve. Listo. David Romero dice, me alegra verlas, chicas, Ivancito, desde Sucre, a ver, metele uno de tus chistes medio picante. Para el final de la transmisión, sí, hoy tenemos el chiste del ingeniero, porque te lo han pedido esta mañana. Ah, muy bien. Bastante. Dale. ¿No? Bueno, para gracias. Dios, no, pero a ver. No se olviden de los chistes. Sí, enseguida. Gracias a toda la gente que está escribiendo y todo buena onda, todo buena onda. Que mantengamos entre 800 y 1000, estamos bien en la transmisión. No, estamos en un promedio de 1000 y 1500, Iván. En realidad estamos entre 1250 y 1450, ese es nuestro promedio. Wow. Genial. No está mal. La Cris, no, pues orejas, lo que se hace en las chupas se queda en las chupas. Cris, ya sabes, en la próxima farra le cortas las orejas. Qué jodido. No, pero les quiero contar esta ultimita y luego ya vamos ahí con preguntas de la gente, charlando un poquito con ella y todo eso, buena onda. Y luego, obviamente, contamos un par de chistecitos ahí a ver si es que acaso, caramba, me acuerdo. Nos buena. Da. Nos va. Hola, Iván y Cela, Cris, les acompaño con un té cargado y con limón desde la Yacta. ¿O cañamos en línea? Bueno, deberían debatir algún tema candente del momento, solo sugerencia, ¿no? Porque lo veo, dice, muy rutinario. Sobre las preguntas, ¿cuál es el propósito de este programa? Saludos, no exageren, dice mi amigo Luis Montesinos también. Que está con debatir algún tema de coyuntura, o sea, no, ¿para qué? No, papito. Ese no es el objetivo. ¿Ah? Este no es el objetivo de este live, chicos. No, ¿para qué? Es un poquito entretener. ¿Qué es lo que era? Aprender de de esta cosa, porque nosotros no sabemos mucho de este tema, ¿no? De las transmisiones en vivo. Y le estamos apenas empezando a agarrar el punto, digamos, de estas transmisiones, para agarrarle la maña y nada. Básicamente son transmisioncitas ensayo, mientras vemos realmente qué hacemos en este horario, ¿no? Y por eso, qué sé yo, nos ponemos a charlar, hablamos un poquito de anécdotas, recordamos cosas, respondemos preguntas, ¿me entiendes? El objetivo real de esta transmisión es, por ahora, por ejemplo, aprender,
al cómo interactuar en redes con este tipo de transmisiones. Es lo que estamos haciendo ahora, aprendiendo, ¿me entiendes? Aprendiendo. Y seguramente la vamos a cagar muchísimo. Entonces, pero estamos aprendiendo, pues es la segunda vez que hacemos esto, chicos, ¿no? Y luego ya le vamos a dar, qué sé yo, a partir de la siguiente semana, subsiguiente semana, le daremos algún tipo de contenido, digamos, algún tipo de rutina mucho más formal, ¿no? Le daremos algún sentido más importante y a ver a dónde viramos, ¿me entiendes? Pero por lo pronto, chicos, de verdad, estamos explorando. Eso es. ¿No? Hoy escuché una canción de Daniela Romo que no la sabía, flor de explorar, ¿no? Ven, explórame. La escuché en la melodía y qué canción más caliente. Mañana en el programa la vamos a poner sobre la mesa, chicos. Hay que no me digas. Para esa época, es esa canción. Explórame. Explórame. Sí, explórame. Terrible esa canción. Y es una canción de los 80, por eso hay que analizarla esa canción. Angie Mani dice: reviéntame, estrújame. Sí, no sé. No, nunca escuchaba una canción. Lo que espero se repita. Dice, y no borraré mi retina, es haber visto a Iván suplantar a la Doc Ordóñez. Vaya lo que se mandó, hermosa para los que fuimos justo ese día. Ah, en el teatro. Sí, muchas gracias. Fue para el multiteatro que hicimos, pero en el 16 de julio fue, ¿no? Yo me vestí de mujer así. Todo era diva, ¿eh? Con uñitas y todo. ¿Se acuerdan que tenía uñitas, no? Uñitas y todo, pintaditas, pero es que, una diva total. Es que una película impresionante, un choco cenizo. Tu producción en manos de una gran profesional como es Jaskara Porcel, Makeup Artist, era impresionante. Estabas hermosa. Sí, estaba, yo digo que de travesti hubiera estado bien nomás, yo, ¿eh? De verdad, de travesti hubiera estado bien nomás. Me hubiera ganado nomás la vida, digamos. Si me hubiera tocado ser traba, me hubiera ganado nomás la vida, ¿verdad que? Debo admitirlo. ¿Qué pasó con la Cris? ¿Se fue? ¿Qué pasó? Creo que te ha pisado, Cris. Hola, tu internet. Mientras tanto, Juan Alberto dice, ¿quién es el Gil que se quejó? Personalmente me encanta esta nueva versión de Anecdotario. Es como un CTR detrás de los micrófonos. Pero alguna gente que está bien que exijan, digamos, un contenido y todo aquello, ¿no? Pero nos disculparán, estamos explorando todavía. Ya pronto le vamos a agarrar la maña a este tema, ¿no? Obviamente. Sí. Claro. Mi amigo Javier Tarquino. Sí, los años nunca pasan por ti, estás más hermosa que antes. Gracias, mi querido Javier. Iván, tengo una foto tuya en San... ¿Qué me estás diciendo? Que antes era fea. Iván, tengo una foto tuya en satélite cuando compré el chupate esta mandarina. Manden saludos. Hay esos recuerditos que muchas tienen. Gracias, chicos. Qué lindo, hermano. A ver si algún ratito lo subes al día... al muro, y así lo chequeamos. ¡Compártela! Sí, va a ser genial. Oye, varios mensajes, ya te voy a poner uno, Cris dice, la Cris está chispeada, ya no, Cris hace el 8, tranquila. No. Haga el 4. Todo es psicológico. Todo es psicológico. Yo creo que está chispeada, de verdad. No. Me estresé un poco porque acércate a la cámara, Cristina. No, para nada. No estoy chispeada. No sé. No estoy bien. Te juro que estoy. Sería increíble que me emborrache con una lata, digamos, ¿no? No, yo creo que hace. No, estoy bien. Digamos. No, es de la... ¿Has empezado sin nosotros? No, para nada, solo que sí me estresé un poco porque estoy solamente con la luz. Ustedes saben que estoy con mi gorda, entonces ahí sí me estresé un poco. Creo que le ha metido la previa, la típica previa. ¡No! Todos dicen, ya está chistada, Cristina, ya está chispa. Me he vuelto muy económica. Creo que eso es lo que me está pasando. Yo creo que sí. Sí, puede ser. Los años no pasan en vano, sí. Cristina, querida. Claro. Samuel, aparte de eso. Del Angie Maggie nomás leí sus mensajes. Eso de ser Yunku funciona, mi amigo Samuel Ibarra. Sí.
No, 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 no es cierto, muchachos. Pero gracias, sí, gracias. No bajamos de 1,000, eso es bueno. No bajamos no, de 1,000. No, estamos diciendo. La crisis parece. ¡No mamen! ¡Puedo hacer el 4! Si así es estar bien, ¿cómo será cuando es más una lata? ¿Qué te denuncia? ¡Juro! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Usted? ¡Estoy bien! No sé si estoy bien. ¿Qué les denuncia a ustedes que están ya un poco chispas? A ustedes, ¿eh? ¿Qué les denuncia? Digamos, yo tengo este comportamiento. Buena pregunta. Medio, pasándome de copitas, hago esto. ¿Qué? ¿Se conocen? A ver, cada uno de ustedes. ¿Ustedes? ¿Quién empieza? Nada, sé. La ebria. La ebria. A ver, la Cristina. Vamos. La Cristina, clarito, cuando está borracha, dice: Estoy bien. Entonces ahí está. ¡No es cierto! ¡No me conoces! Es que sí, estoy bien. Me siento bien. Sí, me siento bien. Estoy tranquilo. Me siento bien. Que suene. Estoy bien. Claro. O sea, cuando digo que estoy bien es porque no estoy bien. Eso me estás intentando decir. Claro. Sí, pero ¿cuántas veces nos hemos dado una buena pachanga? Ustedes me conocen. En todo caso, ustedes tendrían que decir. Bueno, no. Pero Cris, cuando las personas, cuando se hacen una reunión y estás tomando unos drinks, la pregunta es, ¿cuándo las personas se dan cuenta que estás, deberían darse cuenta que estás mal? Que tú sabes, dices, no, ya me está subiendo, ya estoy medio mal. Esa es la pregunta, Cris. ¿Qué haces? Cuando hago esto. ¿Dónde estás? ¿Así? ¿Qué? No. Pero, dale, no importa. No, Eso es la señal de que ya estoy, ya fui. ¿Sí? Sí, mí, sí, siempre hago esto. Yo creo que se me nota mucho mi síndrome de Tourette, porque yo tengo principios de síndrome de Tourette. Ya, entonces soy soy muy de tics, ¿no? Entonces ya cuando estoy un poquito picadín, se me empiezan a pronunciar los tics, ¿no? Muevo el hombro, ¿me entiendes? Empiezo a guiñar demasiado, hago gestos raros, así. Entonces, eso es Tourette. Ya, cosas que no puedo controlar, y lo hago. Entonces, y se me empieza a pronunciar mi síndrome de Tourette. Entonces, ahí, digamos, la yáscara se da cuenta de que, uy, este ya está, mejor me lo llevo, porque ya está medio chispudín. Entonces, tic, ¿no? Me saca o me dice, vámonos, amor. Entonces, yo digo, sí, vámonos, ¿no? Y así, se dan cuenta clarito. No, de mi parte es el tema. Se pronuncia mucho mi síndrome Tourette que tengo. Que pocos se dan cuenta, pero... Soy un tipo de mucho de tics, ¿no? Guiño demasiado el ojo. Y en muchas ocasiones me ha tocado, digamos, tener un problema, porque a veces guiño el ojo y a veces la señora del frente piensa que le estoy guiñando a ella. ¿Me entiendes? Y se hagan... Claro, sí, te pasa, sí. ¿Te imaginas que se acerque y te diga, ay, joven, es a mí? Podría ser su madre. Sí. Pasa. Ahora, Alex Colquiz, cuando baila Michael Jackson es que está en pedo total ya. Sí, la típica, no estoy borracho, dice nuestro amigo. Te creemos, estás bien, no hay nada que discutir. Muy bien, Amelie, gracias. ¿Saben qué? De mí es inevitable, súper clarito te das cuenta cuando ya, digamos, siento que me está haciendo efecto la bebida, me está subiendo, empiezo a estornudar y se me congestiona la nariz porque increíblemente le tengo alergia al trago. Yo tengo rinitis alérgica y mi rinitis alérgica se manifiesta con el frío, cuando hace demasiado, es muy fuerte el frío, me congestiono y se me tapa, y también cuando bebo. Entonces, cuando ya la bebida está entrando, o sea, haciendo contacto con la sangre, me imagino, es donde se me tapa la nariz, empiezo a estornudar, y entonces te hago como cabrito.
Sí, esa es la señal de la Isela, es un clásico, nunca falla. Sí, sí, y eso es una señal, pero que ya está entrando, digamos, de mareadita a mamada, ¿no? Porque ya cuando está mamada, ya... Baila Michael Jackson. Eso sí. Entonces, cuando la Isela baila Michael Jackson, está en súper pedo. Ya se moonwalker, caminante de la luna, cree que está haciendo el caminante de la luna, pero no hace ni mierda el caminante de luna. Así empieza a caminar, así yo bailo Michael Jackson, bailo Michael Jackson. Sí, ahí ya, sáquenla. Sí. Sí, ahí ya. Esas cosas pasan. Bueno, salud, por el caminante de la luna. Salud. Ahí está. Ay, carajo, qué bueno el brandicito. Qué bueno el brandicito. Dale. Qué buena mi cerveza. Dale. Dice, ya, bien papaco es el cornejo, ¿no? De mamadito me da mi síndrome Tourette. ¿Quién te diagnosticó eso? ¿Tu paisano Sigmund Freud? Que también era potosino. No, querido hermano. El Tourette no es una cuestión necesariamente psicológica como para que le diagnostique, digamos, un psicoanalista, como tú sugieres. No, es un síndrome real que tiene, digamos, un espectro amplio en realidad, ¿no? Entonces, yo que en tu caso se activa cuando bebes. No. Yo soy que bebo siempre, solamente lo controlo. Cuando me pongo nervioso, estoy estresado, entonces se pronuncian mis tics, ¿no? Y eso es está dentro del espectro de los Tourette. Hay algunos Tourette, por ejemplo, que hacen movimientos bruscos y se les nota fuerte. Esos ya son Tourette muy fuertes, ¿no? Los que se tienen que doblar demasiado o tuercen el cuello, ¿me entiendes? Hay Tourette de distinto tipo, digamos, el espectro es amplio. Yo soy, digamos, un Tourette suave, ¿no? Uh-huh. Un loquito... Medio loquito nomás, ¿no? Para decirte mejor. Un poquito nomás. Un poquito. Y mis hijos han heredado eso, aunque no creas. El Juli, por ejemplo, tiene un poquito de Tourette, porque también es muy adepto al tema de los tics, ¿no? Ah, sí, en serio. Y la heredó. Los dos. En el caso mío, mis dos hijos han heredado la rinitis alérgica. Los dos. Sí. Exactamente. Menos mal la luna, ¿che? Hasta ahora. ¿La luna es normal? No, sí. Yo quería que mi hija sea medio hippie, así liberal, pero la luna es más chic que cualquier otra persona. Creo que te gusta eso. Sí, claro. O sea, todo lo contrario. ¿Eh? Pero creo que estás conforme con eso. Lo dices con orgullo, en realidad. Sí. Yo creo que la Cris. ¿Sabes? Yo creo que eso lo disfruta, porque es como que algo que ella nunca ha podido quizás ser, porque no es su característica, su hija sea así, bien princesita, bien, bien señorita. ¿Qué quiere decir eso, señorita, princesita? Me están hablando de algo que definitivamente no es necesariamente aplaudible, ¿no? ¿O sí? No, para nada. Y tampoco la puedo obligar a ser como yo quisiera que sea, ¿no? Pero ella de pronto obligar, es más... No, pues ahí Cristina estamos mal, ¿no? Porque en este momento ella no está en la edad todavía de tomar sus propias decisiones. Para eso tiene una mamá que no tiene que celebrarle las cosas, tiene que guiarle por el camino que cree correcto, ¿me entiendes? Porque todavía es una chica como para decirte que, no, pero ella es como quiere ser. Perdón, estamos hablando de una niña... de menos de 6 años. Entonces, no, todavía... Sí, así, pero... Todavía... No, claro, o sea... comportamientos de las cosas que le gustan o no le gustan dependen de ti, ¿no? No deslindes esa responsabilidad. Sí. ¿Ya vamos a entrar en este tema de polémica? Es tema polémico. Sí, por ¡salud por eso! ¡Salud por eso! Ya, ¡salud por eso! El mío ya se acabó, voy a tener que aumentarme, ni modo. Caramba, mira, es que esa es una señal de que la Isela ya está.
Oye, pero el tamaño de tu cosa, Cris, es así, digamos, o sea, de tu lata, mejor dicho, eso no son cosas. ¿De tu cosa? ¿Qué es eso? Modal, por favor. Esa es la señal de que la Isela ya está. Ya está. ¡No! De menta, sí, sí, sí. Pero era sí. Así, este tantito era mi licor, pues, el tamaño de tu lata de cerveza, eso es lo correcto, es así. Por eso tampoco te hagas a la canchera. Dije, yo ya he terminado, chicos. Si tu traguito era un... Al uno le da epilepsia y a la otra le da COVID. Aprendan a cañar, che. Ya, hace rato que no lo hacíamos, además. No voy a celebrar eso. La teacher Wendy de la barra dice, Ivancito, ¿cómo así? Yo creía que de verdad me guiñabas. Sí, sí, no. ¡Teacher! Sí, es un tic. Mira, José Luis Reinaga, que es seguridad, dice, sí. Chicos, buenas noches. Personalmente, yo los vi a los tres súper happy. Y me imagino, en alguna seguridad, debe ser seguridad de algún bolichito por ahí, de algún rato los habrá visto, claro. No digas lo que pasa en Cabanas. De bolicheros, ¿eh? ¿Decías, nada. Chris? ¿Qué? Que no cuente lo que pasó en Cabanas. Che, nada, pero hemos tenido nuestra temporada de bolicheros también. ¿Para qué? ¿Para qué? Hemos tenido, ¿no? Sí, nuestra temporada de super bolicheros, ¿no? Era en cada, qué sé yo. Sí, pero de eso ya hace bastantes años. Che, no, sí. Boliche, hace muchísimo tiempo que nada. No ubico, digamos. Ahorita tú me preguntas, por ejemplo, che, ¿qué boliche estaba... en onda, hasta antesito de este quilombo. Ni idea. ¿Y en los noventas? No, tampoco. Yo fui súper bolichero y fuimos bolicheros creo que hasta el 2010, ¿no? 2010, 2011, cuando hacíamos presentaciones y funciones en discoteca, ¿te acuerdas, Isela? ¿No? Sí. Hemos hecho obras de teatro, digamos, en boliches de moda. Pericos país, era uno. Bolicheros. Sí, pero... Pericos. El gurú. La discoteca El Gurú también. Exactamente. En el obelisco. El Pericos. Pericos era un bolichazo, hermano, en Miraflores. Era impresionante ese boliche. Para principios del 2000 era el boliche, y ahí hemos hecho funciones. Entonces éramos bolicheros, pero ahora ya nada que ver. La edad te pesa ya. Yo ya soy de juntarme, era, ¿no? De juntarme un poco con los amigos en casa de alguien, en casa de otro. Entonces, bueno, y la yascarita me reclama siempre, porque la yascarita quiere seguir siendo bolichera, le encanta el boliche, la yáscara, ¿no? Bailar es su vida. De la mía, no. Eso de que ir a un boliche, mucha gente, que te estén ahí apretando, va a hacer fila, gritarle al cantinero que te pase un traguito. Che, hermano, aquí, una cervecita. A ver, llena gente, gente pidiendo una cosa, pidiendo otra cosa. Dice, no, la mierda. Digo, no, para eso me compro un atelito, me voy a casa charlando con amiguitos, me pongo un traguito. Listo. Entonces, yo ya soy de esos, ¿no? Pero alguna vez tienes que ceder para... complacerla también, antes de compartir, ¿no? Le he hecho cumpleaños a la yáscara en boliches de moda. Una vez al año le he hecho sus fiestonguitas. ¿Se acuerdan, no? Sí. Gitanas. El último fue en Gitanas. En Gitanas hicimos una, claro. En Gitanas hicimos sí, una. Sí, el último. En todo caso, el último. Creo que sí. Después hice algo más, creo, no sé cómo el tema, pero sí, claro, porque está bien complacer a tu pareja, no te vas a quedar con el tema. No, a mí no me gusta. No, para complacer a tu pareja tienes que salir de tu espacio de comodidad y complacerla. Eso es claro. Yo creo que ese es un punto a favor, porque en muchas parejas, chicos, ese es un problemita que se da, porque no, a mí no me gusta. Sí. Entonces, no, como no me gusta, no lo voy a hacer. Yo creo que ese es un poco algo que muchas veces causa muchos problemas al interior de la pareja. Creo que siempre sí. Hay que saber equilibrar, ¿no? Totalmente. El hacer sí. Algo que le gusta a tu pareja, por más que no te guste a ti, hazlo porque le gusta a tu pareja, ¿no? Es una señal de amor, de cariño, de mimo. Me importa cómo te sientas. Eso me parece que es importante, eso, ¿no? Y sí. Sí. Salud, chicos. Saludita. Salud. Pues a veces, a mí me encanta el karaoke, por ejemplo. Yo amo el karaoke.
¿no? Y pues, sí, claro, no, eso sí, lo sabemos. Pues con comodidad para complacerme y a veces está ahí escuchando cantar a mis amigos y la la, y sale de su espacio de comodidad también. Pues hay que retribuir eso también. En realidad, tú no sueltas cuando hay karaoke. Esa es una de las características. Hasta Capitán Futuro cantas. Sí. Pues no sueltas. No, 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 no quiere ser más. Gracias. El universo lo está esperando. Oh. Siempre acudirá. Y el que no faltará. ¿Cómo es la canción? No me acuerdo. ¿Cómo siguen? Que te olvidas de la letra, ya. Se me ha dado la letra de Capitán Futuro, carajo. Pero canto, Capitán. Hay que volver a hacer reuniones. En algún momento. En algún momento será. En algún momento será. Y para acordarnos otra vez de nuestras canciones de infancia. Sí, me encanta, me encanta. En karaoke no siempre canto las canciones típicas de karaoke. A veces pongo ahí canciones, openings de los dibujos animados de la década del 80. Lo pongo también, ¿no? Openings bonitos. La canción de Marco, me encanta cantar la canción de Marco. La tristonga y todo, y en karaoke le pongo, la canción de Marco, y qué sé. Bueno, me divierto, ¿qué quieren? Pónganse unas rolitas de fondo, dice Víctor Hugo Velarde. Oye, voy a ver de qué colocar. ¿Podemos? ¿Qué? Bueno, no, pónganse música. Unas rolitas de fondo, dice. Música, ¿unas música? ¿Ronditas? No, rolitas. Rola. Es un término mexicano. Una rola quiere decir una canción, una música. ¿Y si tú puedes poner música? Mierda, dice que quiebran. Pon temitas, dice hermano querido. Pon unos temitas, pon unos cancioncitos. Pon unas tuntunitas. Entonces ahí. ¿Pero podemos poner música? ¿Puedes poner tu Cris de fondo? Yo puedo poner de fondo. Lo que pasa es que estoy tratando de ver cómo silencio nuestra página StreamYard y que la música. Porque ahí te estoy escuchando, por ejemplo, yo aquí vi Quintanilla, pero está bajito, porque también sube el audio de nuestras voces. Si tú pudieras puedes poner de fondo, Cris, también musiquita. Pero mi música. Ay, ¿qué nos vas a poner? ¿Los pasaditos calientes? No sé, algo así. Para animar la noche. No está mala idea, en todo caso. Se está desbordando, se está desbordando. ¡No! ¡Ta-ta-ta! ¡La-la-la! Y listo. Y la Cristina hasta mañana le va a continuar. No. ¡No! ¿Qué pasa? No. Mañana hay trabajo, además. ¡Salud, Isela! ¡Salud! Mañana, bueno. Vos también te tomas solita, Cris, por eso ya no digo ni salud, che. Ya, salud, sí, salud. Está mal eso, tienes que decir salud. Sí. Eso es una, salud. Es un código infaltable, chicos. Muchas gracias. Salud. No tengo más, ¿eh? Mi coñaquito. Ay, es el último. Sí, no tengo más. Javier, dice. Sí, temitas así se dice, como cuando el Iván dice foto las cosas como son. Es así, ¿qué le vamos a hacer, señores? No, pero les contaré, pues, chicas, por favor, les contaré recordemos esta anécdota, por favor, es muy divertida esta. ¿Cuál? Chicas, ¿cómo que cuál? Nosotros, amigos, teníamos antes un pasanacu, ¿no? Y claro, tenemos un pasanacu. ¿De cuánto era nuestro pasanacu, chicas? De 100 luquitas por nuca, ¿no? ¿Sí, no? No. Por 500 era. ¿Por nuca? Sí. No, tampoco somos. Es más, una vez jugamos por $100. En el mejor momento jugábamos así. ¿Por 500 lucas por nuca? Sí, claro. ¡Claro! Oh. ¡Qué época aquella! ¡Qué épocas, eh! ¡Eran épocas de bonanza! Eran épocas muy bonitas. Y en la y en nuestro pasanacu estaba también la doctora Eli Ordóñez, ¿no? Sí, nuestra doctora. Y entonces en uno de esos pasanacos, no sé quién era, vino a visitarnos Jacob, que es nuestro amigo, un gran amigo hace bastante tiempo, que cuando hacemos las obras de teatro... Él nos hace de, digamos, ¿cómo se diría? De maître. Asistente. Asistente
porque nos atiende con frutita, en camerinos, está al pendiente que si necesitas un matecito, cafecito, que quieres, ¿me entiendes? Ahí está, atendiendo a todas las chicas, las mismas. Jacob es un personaje espectacular. Entonces, no sé, vino a visitarnos y de alguna manera Jacob le dice a la doctora Ordóñez que era, porque el próximo pasanaco era de la doctora Ordóñez y siempre teníamos que hacer una comidita al mediodía. No era con trago esos pasanacos, ¿se acuerdan? Traguito no había, era comidita. No, era comida. Exacto, eran pasanequitos sanos. Y en la oficina, en el boliche, ahí al mediodía, después del programa, nos reuníamos y traía la comida, comíamos, la platita, ¿a quién le toca? Acá está su platita, ahí era el tema. Entonces, Jacob le dice a la doctora, ¿quién se lo va a cocinar? Le dice Jacob, un personaje, Jacob, ¿eh? Es nuestro Forrest Gump. Entonces, le dice, no sé todavía, Jacob, le dice la doctora Ordóñez, yo se lo puedo cocinar, le dice, yo sé una receta espectacular de pollo al azúcar, al Iván le encanta, le dice. Entonces la doctora, le gusta el Iván, sí. Bueno, entonces hagamos pollo al azúcar. Y mi pinche vida había probado el famoso pollo al azúcar. Bueno, llega el Saku, ¿no? Y el Jacob cocina su famoso pollo al azúcar y todo un despelote total. Baja desde la ciudad de Alto con todas sus ollas. Para empezar, lo deja, la olla principal de las rachas, lo deja en un minibús. Eso ya era un despelote total. El pobre Jacob lloraba. O sea, ¿qué pasa, Shante? O sea, lo dejaron en el minibús la olla de las carnes. ¿Qué carajo voy a hacer? Ahí estamos los pollos. El pobre... Y pasaba la hora. Teníamos hambre. Ya teníamos hambre. Teníamos hambre. ¿Qué pasa con eso? No, pues Jacob había ganado un taxi, se ha ido a la parada del minibús, a buscarlo al minibús y justo, ¿sí? Luego de tanto despelote, encuentra el minibús con la olla de pollo y agarra el taxi y se viene. Che, tardecito, pero llega la comida. Llega la comida y dice la doctora, bueno, mil disculpas, ha llevado la comidita, tardecito, todo el mundo ya veía su hora, dice, ya se fue. No, y el Jacob llega con la ollita y dice, vamos a comer pollo al azúcar. Puta tos, cri, pollo al azúcar. ¿Pollo a la qué? Al azúcar. Chanfle tos. Empieza a servir. La facha estaba, pero no daba porque nadie tenía ese gusto, ¿no? O sea, era un pollo increíblemente dulce, ¿no? Pero para no ofenderle a la doctora, todos empezaron a comer, o sea, dije, unas caras, qué mierda. Y cuando empieza a contar el amigo Jacob, dice, no saben lo que me ha pasado, dice, estaba a punto de perderlo, el pollo lo he dejado en un minibús, y el chato dice, la mierda, puede ser, carajo. Hasta ¿cómo encontró el pollo? Hasta el minibús quería salvarnos de este plato de mierda. Para nuestra mala suerte, el pelotudo del Jacob encuentra el pollo. Porque si yo hubiera perdido el pollo, evidentemente, claro, yo no tenía que pedir pizza, alguna otra cosa, que hubiera sido mejor, evidentemente. Ajá. No le gustó a nadie. No le gustó a nadie. Lo hizo con todo cariño, eso sí, porque el Jacob es un tipazo, ¿no? Pero no era de nuestro gusto. No estaba bien el pollito al azúcar. ¿Sabes qué? La tuvieron cagando a la pobre doctora durante todo el año de ese pasanaco, ¿se acuerdan? ¿No? Todo. Claro. Es que lleva el pasanaco. Dice, no, por favor. Cocinen cualquier mierda, pero menos pollo al azúcar, carajo. No queremos pollo al azúcar. Y creo que la Doc era el número 2 o 3, o el 1 quizás. Sí. Y todo el año la estuvieron rebotando ahí con el famoso pollo al azúcar. Y cuando, claro, luego la Elita, la doctora, me dice, ¿sabes qué? Sí, lo que pasa es que el Jacob me dijo que a ti te encantaba. Entonces yo por complacerte a ti he hecho bueno, ¿no? Y aparte me dice... Es que, como es tu hermano mayor, me dice, ¿quién es mi hermano mayor? Le dije. Esa es la joda clásica. ¿Cómo? ¿Quién es mi hermano mayor? Le dice, no, Jacob. El hermano mayor. No es mi hermano. Yo pensé que era tu hermano. No, es un amigo. Le dije, es amigo, nada más. No es amigazo hace mucho tiempo, pero no es hermano. Pero nada, por complacerme, y tuvimos que todo ese año era rebotarla a la pobre doctora con el famoso pollo al azúcar. Salud por aquí. Sí. Salud, sí. Bueno, salud por el doctor.
¿dónde quedaron esos años cuando teníamos pasajeros? Está bien eso. Está buenísimo. Chena, uy, no. Bueno, listo, se terminó. Chicos, vamos a pasar al tema de los chistes, de las preguntas. Ya estamos una hora en live. No, no, listo, ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Qué nos vamos? ¿Qué chiste era el que teníamos que contar? El del ingeniero. Ah, el chiste del ingeniero. El del ingeniero. Sí. Antes voy a hacer un pequeño preámbulo. Este chiste que conté, que está grabado en el Chupate esta mandarina volumen 2, es un chiste inspirado en, que contó un... Inspirado, en todo caso, en el ingeniero Roberto López, se llamaba un ingeniero potosino él, que se fue a trabajar a las pampas de Lequesana, che. Pero es real esto que te voy a contar, ¿no? Entonces, él cuando llegó, después de estar en las pampas de Lequesana, que están entre Sucre y Potosí, ¿no? Llegó y empezó a contar, pues, nos contó su historia, no el chiste, la historia, ¿no? La historia. Empezó a contar, dice, no pasa nada, hermano, decía el ingeniero Roberto López, un gran amigo potosino, y empieza a contar su aventura, que había estado, de haber estado 3 meses en las pampas de Lequesana. Me dice, hermano querido, no había nadie, no había guanacos, habían, hermano, ahí. No sabes las ganitas que tenía de estar con una mujer y todo. 3 meses es muy jodido, hermano, muy jodido. Contado. Entonces, ¡tres, pobre! ¿Eh? Sí, claro. Inspirado en él, justamente, nace el chiste, ¿no? Del ingeniero, ¿no? Del ingeniero. Inspirado en el ingeniero Roberto López, un gran ingeniero. ¡Saludos, Robby! Sí. Entonces, va. El chiste, para la gente que no lo conoce, empieza de la siguiente manera. Bueno. Ok. Pasa que un ingeniero se va justamente ahí a las pampas, ahí al que, vamos a cambiarle, que ya no va a ser, qué sé yo, el Pampa de Lequesana, que se va ahí al Quetena Grande, entre Quetena Grande, Quetena Chico. Es un descampado altiplánico, pero impresionante. El ingeniero por ahí, ¿no? Y estaba. Bueno, y el ingeniero tenía una mujer muy linda, súper atractiva, divina, pero claro, no veía hace 3 meses. Un hombre a los 3 meses, caramba, y más si tiene una actividad sexual bastante activa, no, papito, o sea, la paja no te alcanza, definitivamente. No te abastece, ¿no? Y tienes ganitas. Entonces, de repente, sale y dice, es que no me aguanto más, tengo que mojar el guato, pero si no estoy jodido. Sale, se va al pueblo y pregunta, pues, a uno de los lugareños campesinos, dice, che, Juanito, ingeniero, le dice, a ver, Juanito, sí, ingeniero, ¿qué quiere? ¿Qué hacen ustedes cuando... Es decir, cuando tienen ganitas ¿De qué, ingeniero? De cuando tienen ganitas de estar con... O sea, de mojar el... ¿Cómo te explicaría? Y claro, Juanito se da cuenta de lo que estaba hablando. Dice, oh, ingeniero, usted quiere chinca tatá y quiere usted otra, ingeniero. Ah, sí, me has entendido. Sí. ¿Qué hacen de cuando quieren eso que tú dices? ¿Chinca tatá? Sí, chinca tatá. ¿Qué? Vaya, sí, ingeniero, ahí. Ahí, Clante Fila va a ver, ahí, chica tatay. Ahí en el río. Sí, vaya, ahí sí que está el río, nomás ahí va a encontrar ingeniero. Ah, bueno, es bueno, está bien. Y la, ni corto ni perezoso, se va con rumbo al río. Y evidentemente, pero llega al río y hay una fila. Larguita la fila. Dice, la miércoles, no se ve que había tanto necesitadito por este lugar. Dice, va, dice, fila. Se fila y claro, uno de los de la fila lo reconoce, el ingeniero que era muy respetado. Le dice, ingeniero, ¿cómo estás? Dice, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Usted también? Sí, yo, sí, soy humano, yo también. Che, cojones, putas, no le van a hacer filas al ingeniero. Cojones, ¿cómo va a hacer fila al ingeniero? Que pase primero el ingeniero después. Dice, sí, ingeniero, pase. No, chicos, no quiero ningún tipo de trato especial, por favor, no, yo voy a servir como todos, ¿eh? No, tranquilo. No, ingeniero, pase nomás, ingeniero, todo. ¿Cómo su ingeniero? Pase. ¿Quién? Aparece adelante el ingeniero, chico. Primero de la fila. Y dice, gracias, chicos, gracias. Dice, agradezco muchísimo, gracias. Primero de la fila, y lo que ve adelante lo perturba más. Adelante había una burra. Y dice, no puedo creer, dice. Esto era pinche Juanito, carajo. Dice, no puede ser. Está la mierda. Y de atrás impresionado. Pues, ya, ingeniero, métale.
puta, dice, no puede ser, es una burra, me cago, no puedo, no, ¿qué hago? Si le digo que no, se podrían ofender, pues la gente del altiplano a veces se ofende de lo que te ofrecen. Y con lo cargadito que estoy, ¿qué carajo hago? Dice, no, ya, ingeniero, métale, está haciendo trabajo. ¡Me meto de una! Le gritaban al ingeniero. Y Lucho dice, no, ni modo, no, no puedo, ya, no puedo resistirme y nada, y puedo ofender aquí a la gente y nada. Agarra, se baja la bragueta, saca el pirulín y ¡sácate a la burra, che! ¡No! El de atrás lo mira y dice, ¿qué estás haciendo, ingeniero? La burra es para pasar el río, las putas están al frente. ¡Salud! ¡Salud! Es un chiste, pero que tiene, digamos, su base real, digamos, ¿no? Tiene su base real. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Salud, chicos! No, nada, se terminó. No se. Oye, no, la gente está pidiendo el chiste de la Cris. ¿Cuál? Están escuchando todo, sí, el chiste de la Cris. El que dije que iba a contar hoy. Un chiste. Claro. ¿De qué era? El chiste que contar esta mañana que dijimos va a contar en la noche. Sí. Ah, sí. No, pero es re cortito. Igual. Ya, pues con eso cerramos. Lo cuento. Sí. Pues es que de una parejita chateando le dice, ella le dice a él, bueno, él le dice a ella, amor, ¿qué tal si hacemos un video porno? Y ella le responde, con lo que tú duras, podríamos hacer un TikTok. ¡Qué ruda! ¡Qué ruda! ¡Qué feo! Sí. No, no, eso está bien. Es muy ofensivo eso, ¿eh? Es un chiste. ¡Es un chiste! Sexista. Es un chiste sexista. Ofensivo para el género masculino. ¡Ah! ¿Qué? Me estoy portando un poquito como algunas mujeres se portan, ¿eh? No puedo. Algunas. A nuestro género masculino. Eres ofensivo, es sexista ese chiste. Ah, ¿ven cómo se siente? Feminista. A veces, cómo se, ¿ven cómo se ven a veces cuando reclaman huevadas? Ah, ¿así nos vemos de feas? Se ven así. Cuando exageran, digo, no, hay una cosa que reclaman y tienen razón, pero a veces cuando son demasiado quisquillosos, no, me parece muy sexista lo que estás diciendo. Es ofensivo, ten respeto con nuestro género. Oye, pero cuando pasa eso, por lo general utilizan la palabra, eres un machista, entonces al chiste tendría que ser feminista, ¿no? Sexista, diría yo. ¿Más sexista que feminista? No es sexista, obviamente no lo es. Digo, pero si nos basamos, digamos, en la misma quisquillosidad que utilizan, ajá, muchas mujeres al respecto y lo, digamos, transpolamos, sí, obviamente, ¿no? Podría ser calificado como un chiste sexista y ofensivo para nuestro género. Respeta, por favor, a los hombres. Más o menos. Nada. Ingeniero, oye, conmigo, saludos desde la yacta. No era yo, ¿eh? No. ¡Hola, Inge! ¡Inge! ¡Oh, Inge! ¡Inge! No, no, era el chiste, che, nada. Está inspirado en el ingeniero Roberto López. A quien le mando un abrazo. Le mandamos un saludo al Robby, ¿verdad? Mira que no lo, a Robby sí que lo vemos, uno de los grandes productores que ha tenido la Fides y la Radio Paseña, ¿no? Siempre está innovando, no lo vemos hace mucho tiempo, pero besos a Robby López. Que debo decir que también en los inicios. ¡Ahí me descubrió! Aprendí bastante. López, el de La Paz. Yo me estoy refiriendo al Roberto López, mi amigo ingeniero en Potosí, que inspiró. El ingeniero Roberto López de Potosí. Sí, no, ya, che, ya, basta. Ya, ya están levantando el dedo, dice. Ya están mal. ¿Qué? ¿Así? Ya están levantando el dedo, dice. Salud. Sí, señor. Gracias, mi querido Gabriel, por estar en sintonía de nuestra. Además, Sergio y Cela y Cris aún quieren quedarse en el live. Iván quiere dormir porque
Morrón. Ay, no se lo pusimos lo ya antes también. Tus vecinos están No, viendo pero a prometimos que era 60 minutos, chica. Ya estamos en minuto 10, creo ya. ¿Cuánto ha pasado? Minuto 9, ya nada, no, tampoco exageremos. ¿Y cuándo se sale en línea? Ay, qué cargoso estos chicos, ya tanto rato y siguen ahí jodiendo. Nah, mejor no. Mejor no. Han pedido el chiste del gangoso, lo guardamos para el próximo live, ¿no? ¿Cuál era el chiste del gangoso? Él dice el. El chiste del gangoso. El gangoso desempleado, por favor, no lo recuerdo. Yo me acuerdo del gangoso del moño rojo, ese es el único que me acuerdo. Claro. Claro. ¿Cómo era el chistecito? Por ejemplo, para la próxima semana lo contamos ahora ya. ¿Cómo era el chiste? Acordate un poco. Del gangoso desempleado, yo no lo recuerdo. Ya. Sí, claro, a ver si me acuerdo el remate, no me acuerdo mucho, pero a ver, déjame chequear un poquito el remate era. ¡Qué memoria! ¡Por Dios! ¡Te admiro! Sí, a la memoria. Claro, era un gangoso desempleado que se va, digamos, a la lucha libre, ¿no? Y va y pide empleo ahí. Dice, ¿cómo estás, señor? Buenas noches. Vengo aquí a pedir un poquito de trabajo porque yo soy bien trabajador. Entonces, quiero trabajar aquí. Dice, no, pero a ver, ¿de qué quiere trabajar usted? Le dice, yo quiero ser, no, luchador, no. No quiero ser luchador. Yo quiero ser presentador. ¿Perdón? Presentador. Presentador. Sí. En esta esquina, eso quiero ser. Y claro, se le caga de risa, obviamente. Dice, no, a ver, papito, para empezar, el presentador soy yo. No jodas con eso. El presentador soy yo acá, hermano, no vas a quitar el laburo. Y para ser presentador, honestamente, querido hermano, tienes una dificultad que no quisiera señalártelo abiertamente, pero te das cuenta, ¿no? Que tienes una dificultad para presentador, digamos, no da. Por favor, señor, dime la quiero ser presentador, una sola vez en mi vida, quiero cumplir mi sueño, de ser presentador. Y claro, y el amigo que estaba al lado, el tipo dice, che, no seas cabrón, le dice, no, pues, total, cumplirle su sueño, boludo. Y el otro, no, ¿cómo lo ves? Mira, qué ternura, cabrón, no te da pena, cojudo, le dice. Le está dando su sueño, su vida al presidente. Sí, pónsalo, señor, ¿quién fue presentador? Y le dice, ya, carajo. Hagamos una cosa. Le dice, mira, vas a estar en la pelea de esta noche. ¿Ya? Te voy a dejar presentar y no, si lo haces mediante bien, entonces, bueno, luego charlamos. ¿Cómo te hablas, señor? Después no te me hablas bien. Con frac y todo, ¿eh? Michi, fracto. Sí, señor. Bien. Gangoso se pone su mejor pincha, se va y le dice, ya, presentas la primera pelea, pendejo, dale. Métele. Y entra el gangoso de presentador de la lucha libre, hermano, ¿no? Agarra y dice, buenas noches, estimado público. En esta noche fantástica tenemos una primera pelea que es una pelea estelar. Es una pelea genial. ¡Aplausos! Dice el presidente. Y lo se empieza a caer de risa. ¿Qué quiere? Bueno, en esta esquina presentamos con 180 kilos a... ¡El demonio Naja! La plomba. En esta oficina vamos a presentar al demonio Naja. Dice, puta la madre, no puede ser. ¿Cojudo cómo? Ya ha presentado al demonio rojo, cojudo. ¿Cómo se va a decir al demonio rojo? No. Aquí está el demonio Naja. En esta oficina está el demonio Naja. Es la misma mierda, pues cojudo. Cuando el presentador sale de atrás para salvar de las papas. No, perdón. Sí. Acá está nuestro presentador nuevo. Quiere decir que acá está el demonio rojo, pero acá está el luchador de moño rojo. ¡Ah! ¿No? Sí, no puede ser. Voy a ser solidaria. Es divertido, no con... De repente el remate la cagué, pero el trayecto estaba bien.
No jodan. No, pero mira, la gente está haciéndose pis, de verdad. Nah, salud no sé si por el gangoso. No me acuerdo muy bien, pero por ahí iba el remate. No, mira, de verdad que no te estoy mintiendo, porque todos han gozado, porque tu gangoso es espectacular, pues. Lo hacía sí, mejor. ¿Cómo lo cuentas? Antes, ¿eh? Lo hacía mucho mejor el gangoso, pero me olvidé. No sé, la camita sería. Los años no pasan en vano. Bueno, chicos, de verdad que como siempre les digo, ha sido muy lindo compartir esta horita y más que hemos tenido en nuestro segundo live para encontrarnos con la gente, y no hemos bajado de las 1,250 personas, hemos estado subiendo hasta 1,300, 1,500, gracias, mantener este nivel en el live es realmente una cosa increíble, así que gracias. No, de todo corazón, muchas gracias. Chicas, un saludcita, okay. Que no sea motivo de permanencia, pero bueno, saludcita, saludcita. Salud. Listo. Me terminó mi gran. Eso fue todo. El ultimito dice: buenas noches, felicidades, me alegran. No saben cuánto el programa de esta mañana estuvo genial y la actuación que hicieron estuvo buena. Me alegra mi mañana, los escucho hace 20 años. Felicidades en adelante. Los quiero mucho escuchando su programa Avanzo mi trabajo en la chacra, porque nos escucha nuestra amiga ahí en Lucy el río abajo. Lucy Cusi. Sí. Gracias. Sí, gracias. Gracias bueno, de verdad a todos. Espero habremos puesto todos los que hayan entrado todos los mensajitos de a poquito, pero gracias por escribirnos, por darse un tiempito de escribirnos también. Bueno, chao chicas, Buenas noches, chicos. Iván, a dormir. Hasta hoy aprendimos algo más. Hay que empezar a aprender a manejar un poquito el tema de los tiempos, a manejar ritmos y todo aquello en esto que para nosotros es absolutamente nuevo, porque hablarle a una cámara no es lo mismo que cuando estamos juntos a un micrófono, claro, eso es lo que tenemos que empezar a dominar, y cada día, o sea, bueno, cada semana mejoraremos alguito, digamos, de la transmisión, para empezar entrar en hora y terminar en hora también, una hora, chicas, y tenemos que administrar bien esa hora para hacerla nutrida, entretenida, compacta y con mucho ritmo, digamos, eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Tomar pulso, digamos, este tipo de transmisiones, ¿no? Dale. Listo, okay. Saludos a todos. Buenas noches, chicos, que descansen. Mañana chao, estamos a partir de las 8 de la mañana. Saludos. Chao, chicas. Chao.